Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos configurando la ONU transparente de la marca SIDATA. Es el modelo FD511GXF660. Así que bueno, antes de comenzar me presento, mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con MacroTik SaaS. Antes que todo, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube MacroTix, en el cual tenemos bastante contenido de interés, configuraciones para soluciones FTTH y también de los productos SIDATA. Así que sin más preámbulos, comencemos. Este es el laboratorio que tengo preparado para este video. Tenemos el servicio de internet, llega un router MicroTik, en el cual va a entregar el servicio de internet en una VLAN 10. La OLT recibe este servicio y en los puertos POM vamos a tener una salida, la cual tengo un atenuador y un splitter de 8 salidas, en las cuales estoy conectando las ONUs. Así que en estas condiciones tengo el servicio, un nivel de señal más o menos de menos 22 dBm, así que estoy dentro del rango operativo. Y finalmente está mi dispositivo. Algo que hemos de tener en cuenta es que las ONUs transparentes de la marca SIDATA por defecto vienen en modo transparente. Eso quiere decir de que las VLANs que recibe por el puerto POM las va a entregar tal cual en el puerto Ethernet. Eso quiere decir que si estoy entregando una VLAN 10 y esta VLAN 10 en el perfil de servicio de la salida POM también está saliendo como VLAN 10, ella me va a entregar finalmente la VLAN 10. Así que si un dispositivo tiene la capacidad de configurar VLAN en su puerto, simplemente configura la VLAN y ya quedaría con servicio. De lo contrario, entonces se tendría que hacer configuración de VLAN de acceso, la cual pues también estaremos explicando en este video. Así que bueno, vamos a dirigirnos a la configuración de la ONU. Me encuentro en la dirección IP por defecto, estoy conectado al puerto de Ethernet, me ubico dentro del mismo segmento. Estoy apuntando a la 101.1 y voy a digitar las credenciales de superusuario que son admin ISP, admin ISP. Ya me encuentro dentro del dispositivo. Aquí tenemos la nueva interfaz de la ONU SIDATA. Y me voy a dirigir a la opción de LAN. Algo que hemos de tener presente en este modelo es que si configuramos un perfil WAN, automáticamente se convierte en una ONU modo router. Así que si ustedes no desean trabajar el modo router, no deben de configurar ningún tipo de servicio. Simplemente lo dejamos así. Por defecto, las VLANs van a pasar automáticamente al otro extremo. Así que recuerden, si yo tengo algún dispositivo que soporte VLAN, pues simplemente tengo que configurar la VLAN en ese dispositivo, sea un portátil, sea un router. Simplemente configuro la VLAN en el puerto WAN. Si no dispongo de un modelo que soporte VLAN directamente, entonces procedemos a hacer lo siguiente. Debemos de tener claro qué VLAN se va a recibir. En mi caso es la VLAN 10. Así que me dirijo a la configuración de LAN. Me voy a Port Configuration. Y finalmente me voy a la opción de VLAN. Como podemos ver, está en modo transparente, así que voy a decirle de que voy a trabajar en modo TAC y que la VLAN que deseo obtener es la VLAN 10. Aplico cambios. Espero que tome cambios o refresco para verificar que la configuración haya surgido efecto. Vemos que allí está el cambio. Así que bueno, me dirijo a la interfaz Ethernet. Así que voy a las propiedades para la configuración de la tarjeta de red. Y aquí tengo pues un direccionamiento para la gestión. Voy a configurar el cliente de HCP. Y allí podemos ver de que estoy recibiendo la red 10, que es la que tengo configurada en la router board MicroTik. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos de la marca SIDATA con MacroTix, y que todo este contenido
lo pueden seguir viendo en nuestro canal de YouTube MacroTix, así que les invito a darle like a este video, suscribirse y darle clic en la campanita para que estén al tanto de nuevo contenido que estemos desarrollando. Así que bueno, no siendo más, nos estaremos viendo en un próximo video.